Aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera, es decir, descubrir que existen otros caminos, otras formas de pensar, otras formas de ver la realidad, dejando las limitaciones que comúnmente tenemos por otras que no hemos experimentado. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor Melchor Sánchez les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre eh, un concepto muy interesante que es el, el gran reto de desaprender ¿Y, y cómo podemos enfrentarlo. Nos la pasamos diciendo que tenemos que aprender, cada vez aprendemos más, pero cómo le hacemos para <laughs> desaprender. No, no es algo trivial. Para ello nos acompañan tres colegas académicos, académicas. En primer lugar, el doctor Tiburcio Moreno Olivos. Él es doctor en Pedagogía por la Universidad de Murcia en España, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Veracruzana. Actualmente es profesor investigador titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, en la Ciudad de México en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en el Departamento de Tecnologías de la Información, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es editor asociado de la revista Education Policy Analysis Archives de la Arizona State. Bienvenido, Tiburcio. Gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar este día con todos ustedes. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Eh, también nos acompaña la doctora Mirna Elizabeth Quesada. Ella es doctora en psicología y maestra en psicología con residencia en gestión organizacional por la UNAM. Es maestra en psicología clínica por la Universidad Justo Sierra y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente es docente de la carrera de psicología en el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así como de otras universidades. Es editora ejecutiva de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social de la UNAM. Bienvenida, Mirna. Hola, hola, mucho gusto. Eh, muchas gracias también por la invitación. Y, y por último, la maestra Jessica Santana Rodríguez. Ella es maestra en tecnología educativa para la educación en la Universidad Digital del Estado de México, la UDEMEX. Es licenciada en pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, con especialización en tecnologías de la educación por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene experiencia en el ámbito de la docencia a nivel superior en la licenciatura en pedagogía y capacitación docente para profesoras y profesores de la UNAM. Bienvenida, Jessica. Hola, muchísimas gracias. Pues un placer poder estar aquí y ante un tema que es fundamental para la educación. Gracias. Muy bien, Tiburcio. Es, es, este asunto de. Decimos mucho en educación que hay que aprender, ¿no? Y nos la pasamos enseñando para que los estudiantes aprendan. Esta palabra de desaprender, ¿cómo, cómo podemos conceptualizarla? ¿De dónde viene? ¿Y por qué es importante hablar de ella? Sí, se plantea que los individuos en el siglo XXI debemos tener la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Y en caso de no hacerlo, parece que estaríamos condenados a quedarnos en el margen eh, o en los límites del progreso o avance del mundo. Mm, el desaprender es un proceso complejo, difícil e incluso doloroso, diría yo, para ciertas personas porque implica una pérdida o una renuncia de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que se aprendieron en un momento determinado y que respondían a un contexto, a unas necesidades eh, de ese momento, pero que eh, pudieran ya no ser eh, imprescindibles o, o fundamentales para la época actual. Tenemos entonces que este cúmulo de conocimientos eh, que respondían a otra época, pues eh, ya no son eh, útiles o valiosos para la época actual. Eh, por ejemplo, hace unas décadas se pensaba que un buen alumno era aquel que tenía una gran capacidad de memorización, es decir, de almacenar un conjunto de datos e información. Y después reproducirla en una situación de evaluación. Sin embargo, hoy en día, eh, un buen estudiante no es aquel que memoriza grandes cantidades de información. Eh, esto no solo no es relevante, sino que podría decir que incluso es indeseable, ¿no? Es decir, se esperaría que buen estudiante no no fuese aquel que reprodujera este patrón que, que en otra época fue, fue importante. Eh, de modo que los estudiantes. Hoy en día, digamos que tienen que eh, desprenderse de ciertas habilidades, ciertas capacidades que adquirieron en, y conocimientos, por supuesto, en otro momento, pero que hoy en día ya no son necesarios o, o, o útiles. Entonces, eh, hoy en día esperamos que los estudiantes eh, adquieran y desarrollen eh, un conjunto de capacidades o competencias pensamiento crítico analítico pensamiento divergente resolución de problemas eh, es decir habilidades lo que los psicólogos educativos llaman habilidades intelectuales de orden superior pero no solo esto también se, se espera o se desea que desarrollen habilidades sociales ¿no? algunos autores sí. refieren a ellas como soft skill o habilidades blandas que, que tienen que ver con la empatía el saber escuchar el trabajar de forma cooperativa con otros, eh, también, digamos, eh, el desarrollo de la inteligencia emocional en términos generales. Entonces, ah, digamos que este, se desaprenden eh, ciertos saberes, conocimientos y habilidades y se requiere adquirir otros, lo que sería reaprender. Muy bien, Tiburcio, muchas gracias. Pues, eh, Mirna, eh, sobre el mismo eh, punto, ¿cómo ves? Pues de hecho toca un tema muy importante Tiburcio en donde habla no solo desaprender conocimientos sino también desaprender habilidades por ejemplo yo lo veo mucho en la práctica clínica en donde tenemos que desaprender cosas que hemos repetido a lo largo de toda nuestra vida y que tal vez ya no están siendo funcionales como bien lo menciona Tiburcio en este caso para la educación el desaprender implica justo cuestionar lo que eh, sabemos cuestionar lo que hacemos justo con esto que comentaba el pensamiento crítico, saber de dónde viene, para qué me sirve. Y mucho se vio, por ejemplo, en la pandemia, en donde tuvimos que desaprender prácticas, tuvimos que desaprender modos, procesos y adaptarnos a este cambio. Entonces, eh, la pandemia por COVID marcó un precedente donde muchos nos dimos cuenta que estábamos muy acostumbrados a un, una metodología, un tipo de pensamiento, tipo de prácticas, pero justo estos cambios eh, nos, nos llevan a tener que desaprender. Es decir, es, el desaprender es algo eh, esencial en la vida del ser humano, en todas las etapas de su vida. Tenemos que cuestionar lo que sabemos, cuestionar lo que hago, cuestionar lo que pienso y de esta manera adaptarme a estos nuevos cambios, no solo estos cambios tan eh, impactantes como fue en este caso la pandemia, sino cambios eh, ligeros o hasta imperceptibles en nuestro día a día, en donde, por ejemplo, en el aula, los chicos tienen que transitar de un profesor, un docente a otro. Y tienen que estarse cuestionando constantemente cómo esos aprendizajes los puedo adquirir sin que me case o sin que me adhiera a una corriente, a un tipo de práctica o a algún tipo de conocimiento, sino que con este pensamiento crítico yo sea capaz de discernir lo que en la práctica me permita resolver problemas de manera ética, de manera consciente y de manera constante. Entonces, el desaprender, aquí yo agregaría además de lo que menciona Tiburcio, que es una. Un proceso que no es eh, propio de una etapa de la vida o propio de un momento específico, sino que eh, en todo momento todas las personas tenemos que desaprender lo que sabemos. ¿Para qué? Para adaptarnos, para evolucionar, para eh, adquirir. Nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas perspectivas y con esto resolver problemáticas que sí o sí se van a presentar en distinta medida por los distintos problemas que estamos eh, enfrentando en eh, nuestra vida cotidiana. Eso podría agregar. Así es, eh, Mirna. Sí, ahora que tenemos que desaprender eh, todo lo de la educación en línea sincrónica con los videoconferencias. Para eh, la educación cara a cara cuesta de trabajo. Muy bien, pues Jessica, ¿qué, ¿qué más podrías agregar? Bueno, pues está difícil, ¿verdad? Porque mencionaron palabras clave muy importantes, pero sí podría decir que, que coincido, ¿no? Tanto con Tipurcio como Mirna. Considero que desaprender, sus dos palabras claves serían: una, cuestionarse. Y otra apertura, ¿no? Bien lo decía la, la maestra Mirna, no hay que estarnos cuestionando en cada momento si, por ejemplo, el conocimiento con el que ya contamos es todo, ¿no? Si hay nuevas perspectivas para abordarlo, si lo podemos complementar, si podemos incluso modificarlo porque ya no es viable, ¿no? Como en el caso de la pandemia que nos compartía. Y otra parte de este proceso de desaprender también es tener apertura, ¿no? A lo mejor me puedo cuestionar. Puedo incluso desde la figura del docente, pues cuestionarme si, si las técnicas que utilizo siguen siendo viables o no, pero si no tengo la apertura para ver nuevas perspectivas, pues se va a quedar ahí, ¿no? Si, si bien es un gran paso, pues también buscamos esta adaptación, ¿no? Entonces, el tener apertura, el escuchar, el vislumbrar nuevas perspectivas va a permitir posicionarnos, ¿no? Tal como les decía también la cápsula, ¿no? El salir de esta zona segura a la que estamos acostumbradas, acostumbrados, es lo que nos lleva a reaprender a cuestionar lo que siempre he sabido, lo que siempre he hecho y entonces buscar nuevas formas para dirigirnos y coincido pues por completo, no solamente en lo académico, ¿no? sino también dentro de la vida personal va a ser muy importante adquirir este hábito de estarnos cuestionando, adaptarnos y seguir cuestionándonos, ¿no? Va a ser la palabra fundamental para poder llegar a este proceso de desaprender y reaprender. ¿Qué podría agregar aquí? Bueno, sobre todo en el contexto educativo que eh, tendríamos que verlo, y, y, y a lo mejor más adelante lo mencionaremos, desde cada postura, ¿no? desde la postura del docente, qué se tendría que cuestionar, desde la postura del alumnado, cuáles van a ser ¿no? esos retos más grandes que como alumnos nos enfrentamos después de, de haber estado formándonos. ¿no? Entonces, ante la pandemia y todas los, las necesidades socioculturales que enfrentamos, cuestionarse y tener apertura va a ser fundamental para desarrollar el desaprender y reaprender. Así es, Jessica, muchas gracias. Sí, y es que eh, estamos metidos en una serie de premisas que nos eh, eh, caemos en rutinas. ¿no? Eh, por ejemplo, a aprender a manejar. Todos los que aprendimos a manejar y aquí en la Ciudad de México se siente uno que es una fiera para manejar, ¿no? Ahora sí, pónganme donde quieran. Si por la razón que sea, te toca irte a un país donde se maneje del lado contrario, como en Gran Bretaña. El desaprender, el ir, ir del lado derecho del, eh, del, de la carretera o de la calle, y ir del lado contrario en el volante de como uno está acostumbrado, es algo tremendamente difícil, no, no es trivial. ¿no? Entonces, como ya comentaban ustedes, desaprender, como bien comentó Tiburcio citando al futurólogo este Alvin Toffler, ¿no? que el analfabeto del futuro va a ser el que no pueda aprender, desaprender y reaprender de su libro del, del shock del futuro. Es, es, es algo que es importantísimo, pero de lo que casi no hablamos. Nos centramos en, en que todos tienen que aprender y hablamos de que tiene que ser un aprendizaje significativo, profundo, que nunca se olvide, que se acuerden más allá de los exámenes. y Ya comentaremos en el siguiente bloque qué opinan de, de esto, con el uso de la evaluación también para desaprender. Entonces, es, es todo un reto, ¿no? Para la comunidad docente y para la vida en general, porque todo. Como ya sabemos, todo cambia. Muy bien, pues les agradezco a los tres sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a consultar algunas de las referencias que aparecen en pantalla. en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de desaprender y sus implicaciones educativas. Eh, hay una serie de, de teorías, hay algunas publicaciones del tema, a, algunos a, autores plantean que no se trata nada más de olvidar porque así a, a superficialmente podría decir desaprender, pues es que se me olvide, ¿no? Y no, más bien es este esfuerzo consciente para tratar de, de desechar patrones previos y, y adoptar nuevos pues mirna cuáles podrían ser algunos de los principales desafíos a los que nos enfrentamos como docentes y, y los mismos estudiantes que generalmente no han oído hablar del término y, y qué podemos hacer sí justo es, es una pregunta muy interesante porque pensamos que la responsabilidad del estudiante es eh, ir a sentarse al aula de clases y captar todo lo que lo que le sea posible eh, limitando su participación a eso, ¿no? Como si fuera un agente receptivo nada más, pero aquí no hay que obviar también el papel del docente y por lo tanto desaprender también implica que el docente debe de generar prácticas para que esto se dé. Esto tiene eh, especiales desafíos, primero, porque los docentes eh, tenemos métodos. Métodos tradicionales de enseñanza, métodos de nuestras propias disciplinas, tenemos métodos para probar nuestros eh, principios teóricos. Esto ya se vuelve en prácticas familiares, se vuelven prácticas que repetimos y que muy pocas veces cuestionamos, porque es una práctica eh, familiar en constante repetición, ciclo con ciclo, ¿no? Y es algo que tal vez no busquemos, pero que al final la eh, consistencia, que es lo que se busca en la, en la academia, que seas consistente, que presentes resultados, que y, y tengas resultados de aprendizaje justamente de tus alumnos, entonces busca esta consistencia y el desaprender implica entonces desajustarte de eso que ya tienes bien practicado bien eh, evaluado bien eh, eh, puesto en marcha para poder explorar otras cosas esto tiene consigo también otros desafíos los tiempos de la academia es decir los tiempos en, en las instituciones educativas están muy regulados son muy muy concretos muy pocas veces los docentes tenemos esta apertura y en temporalidad justo para poder explorar otras cosas. Entonces, es otro desafío que nos demos el tiempo eh, institucionalmente, también pensándolo así, eh, de poder explorar otras maneras de enseñanza y también eh, otra, otro contenido, tal vez disciplinar más actualizado. Esto, eh, pues, hace referencia a falta de capacitación, formación, tiempos institucionales para permitir esto. Además eh, de que eh, el docente justo tiene que buscar estas eh, nuevas maneras de llevar a la reflexión al alumno, que, lo cual tal vez en, la, eh, en el aprendizaje o en la enseñanza tradicional no se, no se practica de mucho o demasiado, sino que estamos acostumbrados a esta visión ¿no? de tú eres receptor y yo soy el que te doy el, el conocimiento, lo cual está cuestionándose actualmente, ¿no? Y por parte del, del alumno eh, también representan muchos desafíos. Primero, eh, porque justo esta jerarquía eh, lo veo mucho en, en, en educación. A distancia, por ejemplo, eh, hay alumnos de edades 50, 60, 30, no los clásicos o, los, eh, o el clásico perfil del alumno en sus 20, universitario. Entonces, eh, aún se guarda esta jerarquía de tú eres mi profesor, yo soy tu alumno y yo estoy aquí para aprender de ti. Entonces, esto lleva a que los uh, estudiantes tengan como cierta renuencia a incomodar o cuestionar con esta con este estas preguntas o este este pensamiento crítico, lo que ya saben y lo que se está aprendiendo, es decir, lo que el docente está impartiendo. Esto implica que pues el alumno quiere desaprender, necesita someterse a prueba y error y en este sistema educativo el error está visto como un un fallo. Entonces, los alumnos también tienen miedo a errar, a equivocarse esto eh, veré qué comentan mis compañeros eh, más a profundidad, pero estos son los desafíos que veo yo de entrada en estas dos partes, muy importantes. Muy bien, Mirna, pues, eh, Jessica, eh, ¿qué opinas? Pues eh, es muy interesante, yo creo que estos desafíos eh, sí sí son parte fundamental, ¿no? De, de lo que los actores educativos se enfrentan al desaprender. Yo agregaría en cuanto a, a los retos del docente eh, el cuestionamiento a la propia práctica, ¿no? Es decir, eh, más allá de lo mejor de que falte capacitación, porque por supuesto es una realidad, también el hecho de cuestionarnos, ¿no? Todavía será viable mi forma de evaluar, seguirá siendo viable la forma en que imparto mis clases, híjole, yo creo que, que es bastante complejo por lo actitudinal, ¿no? Esas resistencias que como docentes ante algo que nos ha funcionado. Colocamos, ¿no? Entonces, el preguntarme si sigue siendo viable o si se adapta incluso a este grupo, porque de, de un grupo a otro cambia completamente, es uno de los desafíos principales. ¿Qué tanto la forma en que yo dirijo mis clases, evalúo, funcione, ¿no? Otra muy importante también, otro desafío importante es el, el poder desarrollar o impulsar al alumnado a, a tener este desaprender y reaprender, ¿no? O sea, por una parte, cuestionar su práctica y por otro, llevar al alumnado a que se cuestione, ¿no? que, que empiece a tener esos pequeños indicios de, de cuestionarse, de ser crítico, de buscar otras formas para que poco a poco vaya desarrollando el alumnado también esta parte. Entonces, esos dos desafíos agregaría yo a lo que compartía la, la, la maestra Mirna con respecto al desaprender. Ahora, por parte del alumno coincido completamente con ella, ¿no? Eh, eh, esta posición en la que el profesor se presenta socialmente todavía como el único experto es el principal desafío que el alumno tiene que desaprender, ¿no? El reconocerse responsable de su aprendizaje. Esto va a implicar que se haga responsable y que cuestione al docente, pero no en un sentido de juzgarlo sino más de pedirle más, ¿no? de pedirle de qué otra forma puedo aprender esto que nos está enseñando, de qué otras formas puedo aprender, ¿no? de qué otras maneras puede hacer dinámica la clase para que podamos aprender desde otras perspectivas. Entonces, romper con ese paradigma para el alumnado después de formarse tantos años en un enfoque tradicional. Es un desafío bastante complejo para llegar a esa parte, ¿no? Al poder desaprender hábitos y adquirir nuevas formas de aprender, nuevas formas de comunicarse con el docente. Y un último punto que agregaría a este aspecto es cuando estas dos figuras se encuentran, ¿no? Cuando están en un espacio en... En donde a lo mejor el docente ya ha hecho eh, este proceso de romper paradigmas, de buscar generar en ellos esta semilla de desaprender, y un alumno pasivo, ¿no? Un alumno, un alumno pasivo que se resiste, que él solamente quiere recibir conocimiento y no quiere cuestionar, o viceversa. Un alumno que ya cuestiona, que busca más perspectivas, más bibliografía, y un docente que a lo mejor todavía se resiste y quiere seguir el enfoque que ha llevado por años. Eso es lo que agregaría en cuanto a los desafíos. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Ok, Tiburcio, tu, tu, tu turno. ¿Cómo ves? A ver, considero que el principal desafío, y en esto coincido con mis colegas, es superar la enseñanza convencional que sigue vigente en la mayoría de las hablas universitarias. El aprender a desaprender implica conciencia eh, e interés de los individuos, o sea, una toma de conciencia y un interés de los individuos. Y por supuesto, un compromiso con el cambio. Pero el cambio en educación es un proceso complejo, lleno de incertidumbres, contradicciones y temores ante lo nuevo, lo desconocido. Muchas veces se plantea que los docentes somos los reacios al cambio, es decir, que ante las nuevas propuestas pedagógicas es, solemos mostrar resistencias para el cambio. Sin embargo, hay quienes plantean que los estudiantes son los celosos guardianes de la tradición. Es decir, que muchas veces son los propios estudiantes, como bien decían mis compañeras, quienes se resisten a, este, o muestran una mayor resistencia al cambio. Eh, efectivamente, la enseñanza tradicional, como todos sabemos, y, y mis colegas han explicado muy bien, pues consiste en la transmisión de información del, del maestro o de la maestra a los estudiantes eh, quienes son concebidos como un receptáculo vacío al que hay que llenar o atiborrar de datos e información, lo que el pedagogo brasileño Paulo Freire llamaba educación bancaria. Eh, entonces, eh, pues en este contexto el conocimiento es concebido como un dogma, algo que se acepta sin cuestionarlo, ¿no? algo dado, y entonces en un escenario es así, resulta difícil que los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje pues eh, eh, sientan la necesidad de desaprender los saberes que han adquirido previamente y, <coughs> y reaprender otros. Uh -huh. Es decir, que al no haber este, esta crítica, este cuestionamiento, pu pues podríamos pensar que tampoco experimentan la necesidad de este superar, ¿no? De deshacerse de ciertas habilidades o conocimientos que se adquirieron eh, y mm, aprender otros. Sin duda también eh, otro desafío que considero importante es lograr un cambio en la cultura escolar, ¿sí? Más que un cambio en, en agentes individuales, en el profesor, en el estudiante, pienso que, que realmente lo importante es un cambio en la cultura escolar donde el aprendizaje ocupe un lugar central y por lo tanto el desaprender y reaprender sean, digamos, eh, componentes inherentes de este proceso. La escuela debe ser vista como una comunidad de aprendizaje en la que no solo los estudiantes aprenden, sino que los docentes también aprenden y todo el personal, digamos, que allí labora. Entonces, eh, pienso que, que si somos capaces de emprender estos cambios o estos estas transformaciones pues podríamos superar estos desafíos que tenemos en la llamada sociedad del, del conocimiento sociedad del aprendizaje como otros autores prefieren llamarlo muchas gracias Tiburcio sí es, como tal vez lo sepan yo yo soy médico y, y me tocó vivir esta experiencia de aprendizaje en los setentas de la letra con sangre entra ¿no? y, y la cuestión es que me grabaron con tanta intensidad utilizando conductismo puro y todas estas cosas en mi cerebro una serie de tratamientos médicos y de pruebas diagnósticas que pasan los años y aunque yo quiera ya ya cambió toda la ciencia hay que hacer cosas totalmente distintas cuando se enfrenta a una situación particular este inmediatamente viene a la mente este conocimiento y habilidades que ya deberían de estar este, ocultas, ¿no? Entonces, no, no es nada, nada, nada sencillo eh, el cambiar, ¿no? Y una de las cosas que podemos hacer como docentes tal vez es lo de modelar el rol, de tener esto, que ya ven que hay con muchos términos técnicos y educativos, ¿no? Flexibilidad cognitiva, no tener lo que algunos llaman rigidez cognitiva, que es como tener artritis del cerebro eh, y ser docente reflexivo, aprendizaje adaptativo, neuroplasticidad, hay un montón de, de, de cosas que explican el proceso. Pero en la vida real, como ya comentaron todos ustedes, nos cuesta, nos cuesta muchísimo trabajo. Muy bien, pues estamos ya en el tiempo de este bloque. A continuación, vamos a pasar una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. <music> En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre desaprender y sus implicaciones educativas. Eh, hablábamos en el último bloque de profesores, estudiantes, pero me, nada de esto ocurre en el vacío, como comentaba Tiburcio hablando de la cultura escolar. ¿no? La, la, ya tiene más de 30 años que Peter Senge, el, el famoso investigador de MIT, en su libro de la quinta disciplina hablaba de las organizaciones que aprenden. Ya tenemos varias décadas hablando de este tema de cómo las organizaciones aprenden y es muy importante también que las organizaciones desaprendan. Entonces, pues, eh, Jessica, en términos de m, instituciones, universidades, ¿qué estrategias podrían utilizar para eh, desarrollar eh, más habilidades para enfrentar este reto de desaprender tanto a nivel individual, colectivo y de la misma organización? Muchas gracias. Pues yo creo que el principal es eh, abrir espacios de diálogo, ¿no? Ya comentaba eh, Tiburcio acerca del cambio que se tendría que hacer en esta cultura escolar, ¿no? Y, y parte de ello hemos mencionado es que se da a lo largo de nuestra vida tanto en la académica como en la personal, pero la realidad es que no nos hablan tal cual del tema, ¿no? Entonces yo creo que eh, las instituciones es importante que lo fomenten por medio de espacios de diálogo, ¿no? Esto se da a través, pues, de eventos, ¿no? De pláticas, de investigaciones, de talleres que nos permitan tomar conciencia de lo que implica el desaprender y el reaprender. Dentro de estas acciones, pues va a permitir que a lo mejor al, al colocar estos eventos, tanto el alumnado, los directivos, la comunidad en general, pueda acercarse a estos temas y justo donde se da el desaprender es cuando escucho o percibo algo de lo que no estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, a lo mejor nunca se me había ocurrido un cuestionamiento respecto a algo. Pero un evento me llevó a escuchar un nuevo tema y entonces comienzo a cuestionarme y ahí es donde parte todo, ¿no? Entonces empiezo a cuestionarme, empiezo a escuchar cosas diferentes, empiezo a buscar y entonces me lleva a dejar de lado mi zona de confort, mi comodidad y salir a nuevos espacios de aprendizaje. Entonces, eh, en este sentido, será importante que por medio de la tecnología o de espacios presenciales podamos vivenciar cosas nuevas, ¿no? Tanto en lo cultural como en lo académico, como en lo personal. Para poder desaprender. Otro aspecto importante dentro de esto considero que es también la voluntad, ¿no? Esta parte del actitudinal, ¿no? En la que bien lo decía eh, Mirna y Tiburcio, el miedo a veces es el que nos detiene. Entonces, tener la actitud de enfrentarte a un espacio nuevo y de perder el miedo va a ser fundamental. Y esta parte es, es un aspecto que normalmente no está como como parte de la educación formal, ¿no? el hecho de, de ayudarnos o de contribuirnos con estrategias, con pláticas respecto a lo emocional. Entonces, considero que si integramos espacios formativos respecto a lo actitudinal, a lo emocional, podría contribuir ¿no? a reducir nuestros temores y a enfrentarnos a nuevos escenarios de aprendizaje y empezar a adquirir este hábito de desaprender. Entonces, esas serían las dos estrategias: abrir espacios de diálogo y la formación en cuanto a lo actitudinal, a lo emocional. Muchas gracias, Jessica. Eh, eh, Tiburcio, pues, ¿cómo ves el panorama institucional? Pues muy interesante lo que eh, Mirna y Jessica nos han comentado, y, y fundamentalmente lo que, lo que este nos, ha, nos ha comentado Mirna en este último, o en este último bloque. Eh, yo pienso que generar el cambio es algo muy importante. O sea, eh, hay que generar un cambio, pero un cambio con rumbo. No se trata de cambiar solo por cambiar, sino de tener claro el por qué y el para qué se quiere cambiar y cuál eh, es el propósito o hacia dónde debe dirigirse el cambio. El problema es que muchas veces las instituciones educativas emprenden eh, proyectos de cambio, de innovación, que responden a exigencias o presiones externas y no tanto a demandas o necesidades internas y entonces estos cambios o innovaciones pues pasan sin pena ni gloria podríamos decir eh, y no dejan realmente una huella entonces pienso que si hablamos de estas capacidades de, de aprender desaprender y reaprender pues eh, puede hacerse en una en una cultura escolar que Promueva el cambio, ¿no? Como decía, un cambio con sentido, un cambio con un objetivo claro. Hay que combatir los, los dogmas y las inercias institucionales que se resisten al cambio. ¿no? Eso es muy importante. Eh, aquí hemos comentado que, bueno, pues en la sociedad actual el aprendizaje ocupa un lugar central. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que desarrollar. Eh, distintos tipos de aprendizajes que sean profundos significativos relevantes eh, pero esto no puede darse si el contexto no no, no favorece justamente estas nuevas perspectivas porque porque hay resistencias eh, y este proceso pues requiere tiempo es un proceso lento complejo difícil en relación con el uso de las tecnologías yo considero que las tics pueden ser un Aliado muy valioso, para la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero siempre que la perspectiva pedagógica sea la que oriente el proceso. ¿sí? Eh, si lo hacemos a la inversa, es decir, anteponiendo la tecnología a la pedagogía, eh, me parece que no vamos a lograr realmente una profunda transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si consideramos que la tecnología per se es lo más importante, eh, pues seguramente no llegaremos muy lejos eh, en este afán o en este deseo de realmente lograr una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje que repercuta en, en el desarrollo de estas capacidades en los estudiantes. Eh, pues los estudiantes, como ya he mencionado también hoy en día, eh, no requieren realmente aprender grandes cantidades de datos e información. Sin por, sin por ello afirmar que no es importante el conocimiento. Por supuesto que para desarrollar capacidades o habilidades es muy importante el conocimiento, el contenido, digamos, de aprendizaje. Pero más que eso, considero que, que los estudiantes requieren desarrollar competencias o capacidades, es decir, métodos, técnicas, estrategias, eh, esquemas mentales que les permitan justamente mm, elaborar distintos tipos de contenidos de aprendizaje. Eh, y una de esas habilidades o capacidades justamente es el tema que estamos analizando en esta tertulia, ¿no? Que es cómo desaprendemos aquello que fue útil, valioso, pertinente en otro momento, pero que ahora, dadas las demandas y exigencias de la sociedad contemporánea pues quizá ya no son tan necesarios, ¿no? Y podamos este, desprendernos de ellos. Entonces, esas serían algunas de, la, de las estrategias y, y pienso que, bueno, eh, es un tema muy amplio que nos daría para mucho más. Así es, Tiburcio, muchas gracias. Eh, pues, Mirna, tu perspectiva. Sí, eh, coincido mucho con mis compañeros en cuanto a que la cultura del de desaprender... Y viene desde la entraña de la institución, es decir, desde la filosofía y los propios objetivos de la institución, eh, se va moldeando lo que se busca con, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué quiero que mis alumnos o, o qué espero que mis alumnos hagan al finalizar sus carreras universitarias en este caso? Eh, en es, eh, eh, aquí plantea mucho la literatura que el fin último es resolver problemáticas es ajustarse, adaptarse, resolviendo problemas. En este caso, eh, eh, por ejemplo, a mí me tocó mucho en mi educación universitaria que veía los problemas de manera aislada desde mi disciplina, que es la psicología, desde, de manera aislada. Pero se está viendo que más universidades, justo que están implementando esta, um, esta cultura del desaprender y el, el, el reaprender, están implementando modelos transversales en los que no solo una disciplina responda a una problemática social, sino que varias disciplinas se hablen, conversen, se resuelvan problemas eh, de relevancia social con base en sus propios conocimientos, el diálogo y el intercambio de ideas. ¿Esto qué hace? Que no solo me quede con lo que a mí me enseñan los libros de psicología, en mi caso, como fue eh, mi experiencia, sino que escuche lo que otras disciplinas también tienen eh, para resolver ese problema y cómo yo lo puedo también adaptar a mi ejercicio profesional sin olvidar la esencia de lo que yo estoy haciendo como en este caso psicóloga entonces es eso en primera instancia yo vería una necesidad muy importante el involucrar a distintas disciplinas o hacer estos planes o programas de manera transversal, en donde se busque la colaboración, el cuestionar, el, el replantear los problemas y ver cómo los resuelvo a través del diálogo y eh, el pensamiento crítico, que lo, lo hemos estado repitiendo a lo largo de este, este programa. Y muy importante también que eh, incorporemos a, a las habilidades del alumno no solo el uso, como decían mis compañeros, de la tecnología sino el uso crítico de esta tecnología eh, para y por el aprendizaje, en donde no solo se les presente el cúmulo de conocimiento, sino que ellos tengan el discernimiento de. Eh, Optar por ciertas medidas, métodos, conocimientos, estrategias que me permitan, vuelvo a resolver problemas. Entonces, no solo es tener la tecnología por tenerla, como las inteligencias artificiales, sino eh, enseñarle al alumno cómo usarla, para qué usarla, en qué momento se puede usar y cómo puede apoyar este eh, ap aprendizaje. Así es. Y, y es que. Eh... Pensando ahorita en el currículo, en el plan de estudios, nada más le echamos, le ponemos, le ponemos, le ponemos y ya dedicamos una tertulia a hablar de la obesidad curricular y cómo hacerle, ¿no? Porque eh, no hay otra manera. Ahorita, por ejemplo, todo lo que está saliendo de inteligencia artificial generativa en el año 2023 era algo que estaba totalmente fuera del radar de la mayor parte de los planes de estudio que no tuvieran que ver con computación, claro, eh, en años previos, ¿no? En fin, hay, hay todo un reto aquí y un camino, camino por andar. Entonces, a continuación vamos a escuchar a una académica de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM sobre qué estrategias lleva a cabo para que sus estudiantes aprendan a desaprender. Como concibo el desaprendizaje es eliminar estos vicios o uh, conocimientos obsoletos para adquirir nuevos conocimientos. En el área de matemáticas, por ejemplo, están los estudiantes muy acostumbrados a que les ponen problemas de solución única. Y yo lo que hago es también mostrarles que existen problemas de soluciones múltiples y que muchas veces no lo concebimos así, se conforman cuando encuentran una solución y no necesariamente esto es, es, es así, a veces se tienen más, más soluciones. En el ámbito del razonamiento lógico matemático, se eh, estudian sobre todo los estudiantes de contaduría y administración en todas las cuatro carreras que se imparten, eh, el tipo de problemas que se llama de suficiencia de datos. En este tipo de problemas se aborda parte de información de un problema o una pregunta y dos enunciados adicionales donde se tiene que analizar si con cada uno de ellos se puede resolver el problema o si es necesario conjuntarlos o si inclusive juntando la información de los dos enunciados se tiene o no solución. Entonces, este tipo de nuevo razonamiento para ellos es, es muy provechoso, trabajan incluso en equipos, que es una forma también de aprender nuevas perspectivas de acuerdo a los conocimientos que tienen cada uno de los integrantes del equipo y enriquece muchísimo el conocimiento en el área de las matemáticas. Eh, son dos, dos alternativas que, que yo propongo para no estar exactamente casados con el conocimiento que se tenía previamente. Estamos en la Tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el desaprender. Y, y es que eh, este proceso requiere, requiere valor, requiere iniciativa. Como ya comentaron, es algo que, que cuesta trabajo, que no se da nada más de manera pasiva o inercial, ¿no? Y, y ahorita en el mundo moderno, en la que todo se queda en la red, ya ven que existe esta iniciativa del derecho a ser olvidado, porque ahorita si sales borracho en un video, te bajaste los pantalones a algún lado y se quedó por ahí, te va a resurgir cuando quieras tener algún puerto, puesto de elección popular, etcétera. Entonces, eh, eh, es difícil pues olvidar, ahora que todo se queda grabado en la red, ¿no? Pues, Tiburcio, ¿cómo ves después de todo lo que hemos dicho, qué, qué reflexiones finales, algunos mensajes que quieras compartir con la audiencia? Hemos comentado que el gran desafío de desaprender eh, pareciera que es inherente a la sociedad contemporánea. Eh, quizás siempre lo ha sido, ¿sí? Pero hoy más que nunca es impostergable las universidades como instituciones de vanguardia en la formación de las nuevas generaciones de los jóvenes, pues eh, tiene el compromiso de desarrollar esta capacidad y otras relacionadas. Considero que otra eh, competencia, capacidad que no hemos mencionado y que es fundamental cuando se aborda este tema es la eh, capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Este término de lifelong learning en inglés, que es muy importante. Es decir, que, que los estudiantes eh, adquieran esta competencia de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, lo que otros autores llaman aprendizaje permanente desde hace mucho tiempo, que justamente los va a dotar de esas herramientas para poder eh, continuar desarrollándose personal y profesionalmente de forma continua. Es decir, pensemos en nuestros egresados universitarios, cómo justamente al adquirir esta competencia, pues podrán eh, continuar aprendiendo. Que de hecho todos los individuos lo hacemos en nuestra vida personal, pero digamos que hablando específicamente de, eh, del ámbito profesional o laboral, pues continuar con esta con esta formación. Eh, entonces, eh, me refiero a la, la capacidad de aprender, pero a otras capacidades relacionadas, como ya decíamos, ¿no? El, el reaprender y el aprender de forma continua, permanente, pues resultan fundamentales. También considero que los estudiantes y los, y los docentes debemos ser vistos como aprendices, ¿sí? Como aprendices que... Eh, comprenden el proceso de aprendizaje y que se comprometen con él, sí, esto es muy importante. Ya hemos mencionado que aprender es un proceso complejo, arduo, difícil. Aprender no es no es algo sencillo, no es algo fácil. Implica eh, conciencia, implica compromiso, voluntad, prestar atención. ¿Sí? Si uno quiere aprender algo, tiene que prestar atención, concentrarse. Y eso es algo que, por ejemplo, hoy en día a los jóvenes les cuesta trabajo. Pienso que quizá están eh, sobreestimulados ¿no? de imagen, sonido, video, color, que eh, cuando están eh, escuchando una conferencia o atendiendo un tema que se les expone, les cuesta trabajo concentrarse durante un cierto tiempo. Digamos, razonable como para aprender algo que valga la pena. Entonces, eh, tenemos que, que seguir esforzándonos por eh, que ellos puedan desarrollar estas habilidades o capacidades que son fundamentales. Muy bien, Tiburcio, muchas gracias. Eh, eh, Mirna, ¿algunas reflexiones finales? Sí, de hecho, escuchar a mis compañeros eh, me hizo también reconsiderar varios puntos que tal vez no había prestado suficiente atención, hablando de atención este, para el aprendizaje, eh, justo por, por la importancia que tienen en el entorno social, no solo en el aprendizaje de los propios estudiantes, sino en el entorno social. Como seres humanos necesitamos desaprender para eh, seguir adaptándonos, para seguir creciendo. En este caso, eh, el desaprendizaje eh, desde el entorno educativo no solo está visto como renunciar a lo que sé. Eh, sino, eh, como decía mucho eh, Jessica, es, de, es un acto consciente, es un acto consciente de reflexión, de cuestionamiento eh, para poder adaptarme eh, y para seguir adquiriendo habilidades en, en estados tal vez que no había contemplado anteriormente, pero que en el presente y que en problemas futuros me van a servir para seguir adaptándome, para seguir creciendo como profesionista, como ser humano. En este caso, creo que al desaprender, el desafío más grande que, que observo yo es lo que también Tiburcio mencionaba sobre la resistencia al cambio eh, y cómo las instituciones educativas deben de eh, cultivar una disposición para abrazar estas nuevas perspectivas de educar, eh, estas nuevas perspectivas de aprender en donde se tiene que impulsar no solo eh, la memorización, como mencionaban mis compañeros, sino también la creatividad, la adaptabilidad, este, el pensamiento crítico que ya hemos mencionado. Entonces, este, este superar resistencia al cambio creo que es un, un desafío que está presente, digamos, de manera transversal. Y hablando de transversalidad, también eh, las instituciones educativas, pues pueden ver por este, esta serie de habilidades o competencias transversales que les permitan a las personas, en este caso a los estudiantes y a nosotros los docentes, adaptarnos al cambio, adaptarnos a las circunstancias a través del de, de desaprender, incorporar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas prácticas que eh, de manera ética lleven a la resolución de problemas de relevancia social, como lo comentaba en, en anteriores bloques. Y en este caso, pues el, el desaprender no solo es una cuestión, como mencionaba en un inicio, de en un entorno educativo, sino que es una habilidad esencial para la vida. Es decir, un alumno que, que está bien orientado en estas prácticas reflexivas sobre su propio aprendizaje y el conocimiento que adquiere. No solo lo va a ejecutar en el aula, se lo va a llevar en su vida diaria y lo va a poner en práctica en circunstancias que tal vez no esperamos, ¿no? Por ejemplo, justo en la red, ¿cómo cuestiono lo que estoy consumiendo de información en la red? Eh, eh, esta, estas fake news o estas eh, noticias falsas, esta, eh, todo lo que se publica en redes sociales, es decir, cómo fuera del ámbito educativo yo puedo llevar este, este desaprender, este pensamiento crítico y reflexivo a, a, a mi vida diaria, a, a justo a, a, al adaptarme y resolver problemas, pero con no solo estos conocimientos técnicos de los que se tienen noción en, en las instituciones educativas, disciplinares, al fin y al cabo, sino con este otro tipo de habilidades que me permiten adaptarme. Así es, muchas gracias, Milva. Eh, Jessica, algunas ideas, reflexiones finales claro que sí. Bueno, yo lo que les diría a la audiencia es perdamos el miedo, ¿no? Perdamos el miedo a salir de lo que estamos acostumbrados. Hay que atrevernos a cuestionarnos, ¿no? A cuestionar nuestra forma de pensar de lo que hemos hecho por años, tanto en lo educativo como en lo personal. Atrevámonos también a escuchar ideas diferentes a las nuestras, a visitar espacios de formación completamente distintos, porque bien lo comentaba tanto Mirna como Tiburcio, ¿no? El, el escenario en el que se da es al salir de nuestra zona de confort y no solo en lo educativo, sino en la vida. Otro aspecto muy importante para esto es eso, ¿no? Observar y analizar las ventajas que tiene desaprender, ¿no? Que es un proceso que nunca va a terminar, que va a ser permanente a lo largo de nuestra vida. Entonces, volteamos a ver esas, esas ventajas y como como parte del contexto educativo hay que sembrar, ¿no? el cuestionamiento para que ya sea a través de la tecnología, ya sea en el espacio académico o inclusive en la vida personal podamos hacer ese proceso de análisis, ¿no? En la vida personal, por ejemplo, con las relaciones a nuestro alrededor, ¿no? A lo mejor porque me comuniqué mal, porque esto no funcionó, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar en mí para ser mejor? Pero esto se da cuando tenemos apertura para desaprender, cuando tenemos esa escucha para por nuevas perspectivas y por supuesto, cuando vencemos el miedo para poder hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, yo los invitaría a abrazar este proceso de desaprender, reaprender y sobre todo de conducirnos sin miedo ¿no? durante este proceso que es largo, que es arduo, por ahí decía Tiburcio que es incluso doloroso, pero que con el tiempo pues nos muestra que tanto en lo profesional como en lo personal nos va a traer más cosas buenas que dolorosas. Así es, Jessica, muchas gracias. Y, y es que eh, por ahí hubo un, un ingeniero que, que agarrando una bicicleta, la rearmó para que fuera al revés, que tuvieras que pedalear al revés. Y, y, y ven que hay este dicho, ¿no? De que una vez que aprendes a andar en bicicleta, nunca se te va a olvidar. Resulta que le cambian aún un poquito la jugada del dispositivo, del contexto, etcétera, y no es nada sencillo. Lo que sí es un hecho es que todos los días que los estudiantes vienen a la universidad, vienen a aprender y, y como casi nunca hablamos de desaprender, la palabra es poco usada, como les comenté hace rato en la tesis de la UNAM, solo encontré dos que tienen la palabra en el título, porque además tiene esta connotación así medio fea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que desaprender? Yo vengo aquí a aprender, no a que me... Este, no, no a desaprender, ¿no? Se, se oye raro, entonces, y no nos levantamos, hoy voy a desaprender algo. Entonces, hay, hay toda esta parte del contexto de que... A veces desaprendemos porque nos convence la evidencia que existe, como el usar cubrebocas cuando en la pandemia, como el ponernos vacunas para protegernos de enfermedades y, y dejar de usar algunas vacunas que ya no funcionan para las versiones actuales de las enfermedades. Entonces, esta, este ir y venir de nuestras vidas. Que implica ir modificando nuestras acciones y, y desechando lo que ya eh, lo que sabíamos, pero que ya no sirve. Algunos autores lo equiparan con esta metáfora de la piel de serpiente, ¿no? De que llega un momento en el que cambió esto, ya evolucioné, me desecho de la piel y la tiro, la dejo. Entonces es, es un tema fascinante, les agradezco muchísimo por. Por sus comentarios, y obviamente tiene muchas aristas pedagógicas, psicológicas, sociológicas, que ojalá sea fruto de, de más trabajos de investigación y de un diálogo abierto entre nosotros y los estudiantes. La humildad de reconocer que uno no sabe, o de que lo que sabes ya no es vigente, como comentábamos hace rato de la inteligencia artificial, que nos está moviendo el tapete en muchas cosas. Pues eh, les agradezco muchísimo su participación. Tiburcio, un placer, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer. Eh, Mirna, también muchísimas gracias por tus comentarios y por tu presencia. Muchas gracias también por la invitación. Fue un ejercicio muy rico y me llevó también mucho aprendizaje. Muy bien. Eh, y Jessica, pues igual, muchas gracias por todo y gracias, gracias por todos tus comentarios. No, muchísimas gracias por la invitación y pues al igual que mis compañeros, ahora me llevo más dudas y más cuestionamientos para seguir aprendiendo. Así es, bueno, muchísimas gracias. Como ven, el tema es fascinante. Es un tema del que se habla poco, pero tiene una importancia enorme para desaprender en lo individual, en lo colectivo y en lo organizacional. Quisiera terminar el programa con una cita atribuida a Lao Tse que dice: Para lograr o para obtener el conocimiento, añade cosas todos los días, pero para lograr la sabiduría, quita. Quítate cosas todos los días. Pues con eso terminamos. Les agradezco mucho su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tercera.